Si bien la Comisión de Medio Ambiente había aprobado a fines del año pasado la moción para someter a estudios de impacto ambiental los proyectos de desarrollo o explotación forestal, la sala determinó que el texto de autoría de los senadores Alfonso Urresti, Isabel Allende, Jimena Órdenes, Alejandro Navarro y Jaime Quintana también fue visto por la Comisión de Agricultura, donde hubo algunos matices y un enfoque distinto sobre su contenido. Debido a esto, la sala del Senado aprobó solo en general la iniciativa, siendo que la Comisión de Medio Ambiente incluso lo había revisado en general y particular, por lo que fueron evidentes en el Pleno las discrepancias en temas como el umbral de 250 hectáreas propuesto para determinar qué proyectos van a evaluación y los protocolos en torno a plantación y extracción vía tala rasa. Las indicaciones para este proyecto se establecieron hasta el próximo lunes 25 de octubre. Nosotros hoy día no podemos eludir la responsabilidad de entender que la industria forestal, especialmente en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble, Araucanía, los ríos y en algo la región de los lagos, tienen un enorme impacto que no es evaluado adecuadamente. Tiene una legislación forestal que es principalmente la CONAF y otras normativas. ¿Qué es lo que decimos? Aquí hay impactos en la plantación, en la construcción de caminos, en la tala, en la cosecha, y obviamente eso tiene que ser sometido. Es algo de perogrullo. En el seno de la Comisión de Agricultura se analizaron diversos aspectos vinculados al medio ambiente, el cambio climático, la escasez hídrica, la tecnología que se ha incorporado a la actividad forestal, el rol que juega en la recuperación del suelo y en la economía y el desarrollo del mundo rural, así como sus efectos adversos en los mecanismos que se han incorporado para aminorarlos.